Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Coach Clark, hoy día viernes, quincena ya pasamos la quincena de junio, se viene, ya estamos cerca del 30, estamos avanzando con el año, bastante, bastante rápido, esperando pues que toda la gente, pues, en general, esté recuperándose un poco de la crisis, estén ahí con buena salud, que es básico, y cuidándose ahí con buenas hierbas, buenos tés, ya, y pasándola bien, tratando de estar con buen ánimo y buena energía para avanzar en lo que queda del año. Hay que avanzar en lo que queda del año. Ahorita viene el Día del Padre el domingo, después viene julio, 28 de julio, agosto, ya prácticamente se acaba, viene todo el frío, nadie va a querer salir por el frío también, ¿no? Solamente por trabajar, por trabajo, y hay que estar pues siempre ahí atentos. Atentos a estar con buen ánimo, a estar con buena actitud y atentos y también atentos y predispuestos a moverse, ¿no? A hacer ejercicio. ¿Ok? Vamos, entonces. Comenzamos con un poco de calentamientos. A ver, calentamos un poquito ahí los tobillos, ¿no? Un poquito ahí los tobillos. Eso, un poquito los tobillos. Bien. Ahí, flexiones hacia arriba. Flexiones hacia arriba. Ahí, como marchando ahí, hacia adelante. Marcho hacia adelante, marcho hacia atrás. Eso. Marcho hacia adelante, abriendo las rodillas. Marcho hacia atrás. Eso. Marcho hacia adelante. ¿Qué tal? César, ¿cómo estás? Ahí puedes entrar por tu Facebook, ¿ah? Para que salga tu nombre. Eso. Rodillas atrás. Rodillas adelante. Rodillas atrás. Eso. Voy para atrás. Y rodillas suben. Y la técnica de movilidad de las rodillas es muy importante para cualquier deporte, en especial para el tenis, ¿ya? Yo al levantar la rodilla doy pasos más largos. ¿Ya? Al levantar la rodilla doy pasos más largos. Si no levanto las rodillas, son como pasitos cortitos. ¿Ok? No tengo mucho espacio en el aire para que el pie avance. Si yo quiero avanzar el pie, un poco que lo arrastraría si no levanto la rodilla. Pero si levanto la rodilla, puedo llegar a dar un paso muy largo y poder cubrir un montón de terreno. Sea fútbol, sea tenis, sea lo que sea, ¿no? La cancha de tenis no es muy chica. O sea, cuando se habla mucho en el tenis de paso de ajuste y todo eso, yo veo la cancha de tenis bastante grande como para hacer pasos de ajuste. O sea, primero lo importante creo que es llegar a la pelota. Y una vez que llegas a la pelota, ya ves cómo ajustas. Pero lo importante es llegar, ¿no? Tener buena carrera. Ok, bueno, comenzamos ahí. Adelante, el resto es anticipación. El resto es anticipación. Bien, adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante, vamos, 10 veces adelante, atrás. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Entrate en calor poco a poco, atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Son los movimientos de calentamiento más bondadosos con el cuerpo. En ir adelante y ir atrás, ¿ok? Ir hacia los costados, puede hacer adelante, atrás. Recién puedo ir un poquito con mis laterales.
¿ya? Que son movimientos no tan comunes en el día a día, ¿no? Nadie camina en la calle así de laterales, ¿no? Entonces, no es como es muy común, las articulaciones no están muy familiarizadas, entonces hay que trabajarlo en el calentamiento post, el adelante y atrás, que es lo que sí uno más o menos hace durante el día, cuando uno camina en la calle o lo que sea, ¿no? Más el de hacia adelante, ¿no? Otra vez. Vamos adelante, vamos atrás, vamos a la izquierda, lateral, y vamos a la derecha, ¿no? Vamos adelante, hacemos la cruz. Adelante, atrás. Vamos a la izquierda, lateral. Vamos a la derecha, lateral. Regresamos al centro, adelante. Atrás. Vamos a la izquierda. Vamos a la derecha. Y regreso. Voy adelante. Voy atrás. Vamos a la izquierda. Vamos a la derecha. Regresamos, adelante. Vamos a hacer nuestra quinta. Atrás. Vamos a la izquierda, este sería un excelente calentamiento antes de un partido de tenis. Buenísimo. Hacen esto antes de un partido de tenis. Espectacular. Porque están haciendo todos los movimientos y se van activando poco a poco de una manera muy buena, muy tranquila, muy acorde con la situación, ¿no? No se están exigiendo para nada, pero sí estamos entrando en calor con punta de pies. Ok, vamos en la sexta. En la sexta serie. Ahí está la séptima serie. Eso, séptima serie. Vamos. Izquierda. Derecha. Y regreso en laterales. Oh, octava serie. Eso, octava serie. Lateral, izquierda. Lateral, derecha. Y regreso en laterales. Novena serie. Voy acá. Eso es. Izquierda. Lateral. Derecha. Lateral. Décima serie. Voy acá. Eso. Voy entrando en calor poco a poco. Uno. Dos. Muy bien. Ahí. Voy comenzando a hacer mis movimientos de flexión de rodilla. Ok. Para que la rodilla se vaya lubricando, ¿no? Todas las articulaciones de la rodilla se tienen que ir lubricando porque hay trabajo. Entonces, la sangre comienza a circular, el sistema nervioso se comienza a despertar, se comienza a activar y obviamente con todos los movimientos que yo le hago a mis articulaciones y músculos, comienzo un poquito a activar y prepararlos para el deporte, ¿ya? ¿Ok? Vamos, eso es. Ahí suelto un poquito. Suelto un poquito hacia atrás también. Suelto, pateo un poquito hacia atrás. Que se suelten ahí los músculos poco a poco. Pateo hacia adelante. Que se suelten los músculos. Pateo hacia atrás. Eso, pateo hacia atrás. Muy bien. Pateo hacia los costados también. Pateo un poquito hacia los costados. Muy bien. Eso es. Muy bien. A ver, un poquito de skipping. Raqueta arriba. No hace falta subir hasta arriba las rodillas. Ok, simplemente es el hecho de hacer el skipping. Vamos, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Orekeeping hacia atrás. Ok, talones para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Equipping adelante. Vamos, 3 series. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Skipping hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy acá adelante, skipping adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Skipping atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Entonces no me voy a matar calentando tampoco, pues, ¿ya? No me voy a matar calentando. Es una entrada en calor
antes de hacer cualquier actividad, sea partido oficial, sea partido amistoso, entro en calor. Y cuando es partido oficial, esto es buenísimo porque te libera de la tensión. La sangre va circulando, te va liberando un poquito de lo rígido que uno puede estar, ¿ok? Entonces, también algo que es buenísimo para activar, para que el cuerpo esté contento, le das un mordisco de cualquier fruta que tengas ahí a la mano. Voy respirando, voy disfrutando de la fruta. Que me va a ayudar. Ahí vamos, los brazos. Eso, voy caminando adelante, atrás, suave. Voy haciendo mi apertura de brazos. ¿Ok? Ahora, sentido contrario, vertical. Vamos, vertical. Eso. Voy entrando en calor, la espalda, los hombros. Sigo caminando, me sigo manteniendo activo con los pies. Sigo moviendo los pies para mantener activo. Ok, otra vez. Eso, apertura. Ahí va respirando. Cada vez que abre, respiro. ¿No? Abro y respiro. Y hago mi cruce de brazos. Ahí pueden abrir una ventanita por ahí para que puedan respirar el aire puro. Otra vez acá. Vamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, ahí este ejercicio de levantar, ahí van calentando toda la parte de acá del cuello. Ya el trapecio, hombro, trapecio, cuello. Ok, vamos a hacer un poquito de giros. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Hacemos un poquito de split. Puntepiés, saltito, caigo. Puntepiés, saltito, caigo. Puntepiés, saltito, caigo. Puntepiés. Split, caigo. Punta de pies, ahí activo, ¿no? Split, caigo. Punta de pies. Split, caigo, ¿no? El split lo hago con un solo pie. Un solo pie empuja y de ahí caigo. Un solo pie empujo. En mi caso, yo voy, hago el split con el pie izquierdo. Ya, pero de repente alguien lo hace con el pie derecho, ¿no? Yo tengo preferencia hacer el split. El paso del split con este, con el izquierdo, ¿no? ¿No? El izquierdo ahí y ahí caigo, ¿no? 10, vamos, 10 más. Split, caigo, puedo reaccionar, 11. Split, caigo, me puedo mover, 12. Split, caigo, puedo invertir, 13. Split, caigo, me separo, 14. Split, caigo, me separo, 15. Split, caigo, una volea, 16. Split, caigo, me acomodo adelante, la volea adelante, 17. Split, caigo, me acomodo, un de más chiquito, 18. Split, caigo, retrocedo, me defiendo, 19. Split, caigo, me retrocedo, me defiendo. 20, ¿ok? Calentamiento del split, básico también. O sea, después primero trotar, de ahí hago un poquito de split, ¿no? Un poquito de movimiento de split, de mis saltitos, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer esta última para el calentamiento, ¿ya? Vamos a hacer giros. Pongan un banco, pongan una pelota, lo que quieran. Vamos a hacer giros con respecto al banco o la pelota, ¿ya? ¿Listo? Nos damos la vuelta, ahí.
y me doy la vuelta. Uno, vamos, 10. Ahí voy, hago como un cuadrado ahí, o un círculo. Dos, entro, me doy la vuelta. Tres, entro, me doy la vuelta. Cuatro, entro, me doy la vuelta. Cinco, entro, me doy la vuelta. Seis, entro, me doy la vuelta. Siete, entro, me doy la vuelta. Ocho, entro, me doy la vuelta. Nueve, entro, me doy la vuelta. 10. Ahora entro por la derecha. Entro por la derecha, me doy la vuelta. Uno, entro por la derecha, me doy la vuelta. Dos, entro por la derecha, me doy la vuelta. Tres, entro por la derecha, me doy la vuelta. Cuatro, puedo entrar por allá con preparación, ¿ah? Entro, a ver, por la derecha, me doy la vuelta, entro con preparación. ¿Ah? Seis, ahí estoy listo y con la preparación. Entro, me separo. Siete, tengo la raqueta lista, preparada. Ocho, eso es, entro por la derecha, la raqueta lista. Nueve, entro por la derecha, la raqueta lista. 10. Muy bien, un poquito de agüita. Ahí hemos entrado muy bien en calor. Unos 15, 20 minutos de entrar en calor. Buenísimo. Antes de un partido, antes del campeonato, antes de todo eso. Ya, pueden hacer esos movimientos, pueden añadir los movimientos de raqueta. Ya, para comenzar a calentar un poquito la mano, vamos, primero voy a saludar y ahí entramos a los movimientos de raqueta. César, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? El Club de Raza está activadísimo ahí. Daniel, Patti, ¿qué tal? Enzo, ¿cómo estás? Adrian Kings. Ana María, ¿cómo están? Ah, espero que les guste la clase. A moverse ahí, ¿ah? Esa movilidad de punta de pies. Ok, comenzamos con laterales, ¿ya? Voy mi lateral, lateral, con mi preparación, lateral, ok, lateral. Ahora voy a ir a pegar mi lateral, mi derecha, pego mi derecha, regreso. Voy, pego mi derecha, regreso. Voy, pego mi derecha, regreso. Voy, pego mi derecha con la pierna derecha, regreso. Voy, pego mi derecha, voy en lateral, voy en lateral, ¿ah? Miren cómo voy, lateral, de costado. Con mi raqueta de costado ahí, mi raqueta atrás. Mi raqueta atrás, mi mano, mi cuerpo de costado, con la mano izquierda, guía mi hombro izquierdo a ponerme de perfil, pero mi cadera y mis piernas están de frente. Nueve. Ahí voy. 10 y regreso, ¿ok? Ahora comienzo laterales de revés. Voy, lateral, de costado del hombro derecho, 1. Eso, de costado del hombro derecho, 2. De costado del hombro derecho, 3. Y uso la pierna izquierda. Ahí voy, 4. Eso es. Voy, pierna izquierda, 5. Eso es. Voy, pierna izquierda, 6, acá voy. Voy, pierna izquierda, 7. Voy, pierna izquierda, 8. Voy, pierna izquierda, 9. Voy, pierna izquierda, 10. Y regreso. Muy bien. Ahí, voy a entrar en calor. Ya, aunque ya estamos ya prácticamente ya haciendo la clase, vamos. Ahora hacemos dos derechas, una que voy y una que regreso. Voy lateral, pego la derecha acá, regreso, pego la derecha acá, voy, pego la derecha acá, mi preparación lista, llego acá, pego, voy, pego, regreso, invierto, todo en lateral, pego, voy, pego, regreso, todo en lateral, pego, solamente sigo la línea. Paralela a la línea de fondo, ¿no? Como si estuviera en la cancha, estoy atrás de la línea de fondo, haciendo la línea imaginaria a 1 metro de la línea de atrás, más o menos. Siete, regreso. Siete,
8, acá me voy a anclar, ya me anclo en izquierda, pierna derecha, 8, 9, acá me anclo, pierna izquierda, levanto, caigo, pego, armo, 10, voy acá, me anclo, pierna izquierda, caigo, pego, ¿ok? Vamos, hacemos 10 veces, voy, pego. Y acá, llego acá, me anclo con la pierna derecha, pierna izquierda, pego. Pego, me anclo, pierna derecha, caigo, pego. Raqueta lista, pego. Regreso, me anclo, pierna derecha, pego, armo, pego. Regreso, pierna derecha, levanto, caigo, pego, pego. Regreso, pierna derecha, voy acá, pego. Pego, regreso, pierna derecha, levanto izquierda, pego, pego, todo lateral, voy acá, pierna derecha, levanto, pego, open, pego, regreso, pierna derecha, levanto, caigo, pego, pego, regreso, pierna derecha, caigo, pego, pego, regreso, pierna derecha, levanto, pego. ¿Ok? Doble pegada, ¿no? Hemos hecho doble pegada. De un lado y del otro lado, pero del mismo golpe. La misma técnica, ¿ya? Voy a tocar un poquito de agüita. Un mordisquito, acá tengo una manzana delicia. Buenísima. Orgánica encima. Adelante, atrás. Vamos. Preparo, avanzo, pego, izquierda, avanzo, pego, derecha, avanzo, pego, izquierda, avanzo, pego, derecha, avanzo, pego, izquierda. Avanzo, pego. Derecha. Avanzo, pego. 10 más. Izquierda. Avanzo, pego. Derecha. Avanzo, pego. Izquierda. Avanzo, pego. Derecha. Avanzo, pego. Izquierda, avanzo, pego, derecha, avanzo, pego, izquierda, en izquierda, yo pego con la pierna izquierda, cuando avanzo, marco la pierna izquierda y pego mi revés, ¿no? Cuando pego la entrada, acá en la derecha también, entro con la pierna derecha hacia adelante, 18, 19. Vamos, acá, entrada acá, 20, entro, empujo con la pierna derecha, muy bien, la clave es cuando doy el paso, ahí es donde lanzo el golpe, ¿ya? Igual acá en el revés, cuando doy el paso, ahí es donde lanzo el golpe, ¿ya? Muy bien, ahora entro recostado, costado, mi raqueta lista, mano delante, ahora sí, en el segundo paso pego, de costado, pego, armo. De costado, segundo paso, pego. Armo, entro de costado. Pie izquierdo, pego. Caigo con el pie izquierdo. Y de ahí el derecho. Uno, dos, pie izquierdo. Y de ahí ya camino normal. Cuatro. Armo. Uno, dos, pego. Uno, dos, y regreso. Uno, dos, pego. Armo. Hoy seis. 1, 2, pego, 1, 2, regreso. 1, 2, pego, 1, 2, regreso. 8, armo. 1, 2, pego. 1, 2, regreso. 1, 2, pego. 1, 2, regreso. Entonces, cuando entro,
En el segundo paso, apoyo, adelante, pego, caigo con el mismo pie y de ahí ya camino normal. ¿Ok? Revés. Entro en costado. Uno, dos, pego. Tac, tac. Ok, llego de costado. Uno, dos, pego. Caigo ahí. De costadito. Uno, dos, pego. A eso, caigo con un solo pie y de ahí camino normal. Voy tres. Uno, dos, pego, caigo. Ok. Con un solo pie, ahí lanzo bien mi trapecia. Uno, dos, pego, caigo y ya puedo pasar el otro pie. Cinco. Voy. Uno, dos, pego. Seis. Acá voy. Uno, dos, pego. Siete. Ahí voy de costado. Uno, dos, pierna izquierda, transfiero. Ocho. Ah, me voy con todo hacia adelante. Nueve. Eso es. Me voy con todo hacia adelante. Diez. Eso es. Agüita. Un poquito de agüita. Vamos a ver quién me... algún comentario. Vamos, un poquito de agüita. Ajá, agüita. Los que están conectados, me escriben para saber quiénes son, para poder saludarlo. Mordisquito. Vamos a hacer cruce de pie, ¿ya? Hola, Daisy, ¿qué tal? Cruce de pies. ¿Ya? Tipo salvataje. Acá. Pierna izquierda, cruzo. Uno. Cruzo. Dos. Split, cruzo. Tres. Punta de pies. Split. Cruzo, 4. Split, cruzo, 5. Split, cruzo, 6. Slice. Split, slice ahí, 7. Split, cruzo, 8. Split, chave, corte, chaveta ahí. Split, hacha. Split, cruzo, hacha. Split, caigo, hacha. Un buen corte ahí. Split, caigo, corto. La raqueta bien inclinada. Split, caigo, corto. La raqueta bien inclinada. Para poder cortar bien. Split, caigo, raqueta bien inclinada. 15. Split, cruzo, inclinada la raqueta. 6. 16. Split, cruzo. Raqueta 17, bien inclinada. Split, cruzo 18. Bien cortada la bola. Con harto slice ahí. 19. Split, cruzo 20. Muy bien. Vamos, le damos 20 de saltos en cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acuérdense que es cardio tenis, ¿ah? Puro ejercicios, puro movimiento y para estar activos. ¿Ya? Técnica un poquito, pero más que todo es a full ahí. ¿Ya? Agarramos una pelotita. Agarramos una pelotita ahí. Comenzamos a usar mi coordinación. Voy adelante dándole bote. Voy atrás dándole bote. 10. Adelante le doy bote. Así. Así trabajo mi coordinación. Ojo. Ojo, pelota, raqueta. Y la movilidad al mismo tiempo. 3. 4. 5. Eso, ahí. Mirando bien la pelota. Que rebote bien en la raqueta. 6. Que rebote bien en la raqueta. 7.
Eso, voy. Ocho. Vamos ahí, tocando. 9. Estoy usando la cara de la derecha. 10. La cara interna es donde normalmente juego. Ahora uso la cara externa. Volteo. Uno, como si fuera izquierda, al revés. Uno. Dos. Eso es. Vamos. Tres. Ahí, controlando bien. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Le faltan las 7 líneas laterales. Con pelota viva. Siete. Igualito que esto, pero laterales. Siete. 8. Quedan 2. Se cuenta también la raqueta. 9. Y 10. Eso, por el lado del revés. 10. Ahora cambio la cara. Lateral derecha. Lateral izquierda. Ahí va 1. Lateral derecha. Lateral izquierda. 2. Lateral derecha. Lateral izquierda, 3. Lateral derecha. Lateral izquierda, 4. Lateral izquierda, derecha. Lateral izquierda, 5. Lateral derecha. Lateral izquierda, 6. Lateral derecha. Lateral izquierda, 7. Lateral derecha. Lateral izquierda, 8. Lateral derecha, 9. Eso es, lateral derecha, 10. Cambio la cara ahí, del revés, 1. 1. Cerrando bien los dedos, sobre todo los tres. Siguiente, los dos, siguiente es el meñique. Okay, los tres últimos dedos tengo que cerrarlos bien, ¿ya? Para que la raqueta me quede firme. 3, 4, eso, vamos a hacer laterales. 5, ahí voy fortaleciendo el antebrazo, ¿ya? Con estos ejercicios. 6, aparte de mi movilidad y todo, fortalezco el antebrazo. 7, 7, porque la raqueta tiene un peso, ¿no? Y darle a botecitos a la bola también, 8. 8, aquí, sujeto bien la raqueta. 9. 10. Muy bien. Eso es. Ahí voy soltando. Toda esta parte de acá se trabaja, ¿no? Sobre todo si lo doy botecito de revés. Fortalezco toda la parte de acá de este músculo, ¿no? El antebrazo. La parte de arriba del antebrazo. ¿Okay? Dale. Otra vez. 20 saltos en cruces. Ya. Los que están ahí más o menos, suman su agüita, su puntita. Yo vendo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí estamos. Ahí soltando un poquito la mano. Las dos manos acá, pero lo que hicieron revés, dos manos. Eso es, good. Vamos, soltando acá. Eso es. Soltando. Ahí, bien. Eso, haciendo un poquito de movimientos ahí de raqueta. Un poquito de movimiento de raqueta. Cuidando el cuerpo. Ahí estamos. Eso es. Vamos, un sorbito de agua. Un sorbito de agua para comenzar a entrar con el movimiento de derecha. Un sorbito de agua. Ya estamos cerca de que comience Wimbledon, que no va a comenzar, ¿no? Pero fecha de Wimbledon, ¿no? De acuerdo al pasto.
Fecha de juego de preparación corta. De mucha volea. Mordisquito ahí, una frutita que tengan. Marco atrás. Entro. Pego. Entro. Pego. Por el costado. Derecha. Entro por el costado. Pego. Derecha. Entro por el costado. Media luna. Pego. Derecha, entro invirtiendo hacia adelante, 5. Derecha, invierto hacia adelante, 6. Derecha, invierto hacia adelante, 7. Derecha, invierto hacia adelante, 8. Derecha, invierto hacia adelante, 9. Derecha, invierto hacia adelante, 10. Ok, ahora entro, invertida de revés. Me la voy atrás a la izquierda, me separo, 1. Me separo, entro de atrás, 2. Entro del lado izquierdo, atrás del lado izquierdo, entro por el lado derecho, pero perfilado para el revés, 3. Entro perfilado, 4. Eso es. Entro perfilado. 5. Vamos. Entro perfilado. 6. Bien separado ahí. Entro perfilado. 7. Eso es. Entro perfilado. 8. Voy atrás. Entro perfilado. 9. Entro perfilado. 10. Muy bien. Ahora, del lado izquierdo, me pongo adelante del lado derecho y voy a hacer mi derecha atrás al lado izquierdo, ¿ya? Adelante del lado derecho, me voy para atrás. 1. Voy acá. Adelante al lado derecho, me voy para atrás, al lado izquierdo. 2. Regreso. Adelante al lado derecho, me voy para atrás, al lado izquierdo. Y pego mi derecha. 3. Adelante al lado derecho, me voy hacia atrás, al lado izquierdo. 4. Adelante al lado derecho, me voy hacia atrás, al lado izquierdo. 5. Adelante, como si fuera una media luna. Ok, me voy para atrás, armo, 6, adelante, lado derecho, me voy hacia atrás, me acomodo, 7, adelante, lado derecho, me voy hacia atrás, eso es, 8, comparten ahí el video para que las otras personas lo puedan ver en otro horario, ya, 9, eso, este horario lo hago para que mis vecinos no se queden. 10. Ah, mediodía, si no se quejan todos, ¿ah? Y ahí sí. Voy. Revés, me separo. Al lado izquierdo. 1. Voy acá. Mi lado izquierdo adelante. Y me voy rotando hacia atrás en el lado derecho. 2, pero pego revés. Voy acá. Rodeo acá. Hacia la izquierda. 3. Hago mi media luna. Eso, hago mi media luna ahí. 4. Eso. Vamos, acá. 5. Tratamiento antipandemia. Vamos, acá adelante. Eso es. 6. Sistema inmune ahí. Activo. Vamos. 7. 7. Vamos ahí. Eso es. Dale, me acomodo. Me perfilo de costado. 8. Ahí voy. Voy acá. 9. Eso es.
Ahí acá, me perfilo, giro, giro, giro. 10. Muy bien. Hice mis movimientos ahí de derecha e izquierda, por el proceso y avanzado. Y avanzando, ahora lo hacemos con pelota, ¿ya? Pelota viva. Atrás, lado derecho, no se lo abro ligeramente al centro de donde yo estoy. Al lado izquierdo. Uno, dos, tres botes. Recién pego. Me acomodo. Pelota viva. Uno, dos, tres, dos. Me acomodo. Pelota viva. Uno, dos, tres. Me separo bien. En el tercer bote pego para no darle a la bola, ¿ya? Hago mi movimiento sin darle a la bola porque si no. Me vuelvo a la cámara. Cuatro. Ahí voy, me separo. Uno, dos, tres, cinco. Voy acá. Ahí me separo. Uno, dos, tres, seis. Bien, voy arriba. Me separo. Uno, dos, tres, siete. Vamos acá. Me separo. Uno, dos, tres, ocho. Bien, voy ocho. Ahí voy. 1, 2, 3, 9. Eso es. Voy bola viva. 1, 2, 3, 10. Muy bien. Ahora comienzo a andar al revés. Acá atrás. Izquierda atrás. Lanzo la bola a mi derecha. Me doy vuelta. 1, 2, 3, 0. 1. Lanzo a la derecha adelante. Me doy vuelta. 2. Eso es. Voy, me doy vuelta. Uno, dos, tres, tres. Eso es, me doy vuelta. Uno, dos, me separo bien. Cuatro. Voy acá, me doy vuelta. Uno, dos, tres, cinco. Bien acá, me doy vuelta. Uno, dos, tres, seis. Eso es. Acá me doy vuelta. 1, 2, 3, 7. Eso es. Voy acá. 1, 2, 3, 8. Voy acá. 1, 2, 3, 9. Acá va. 1, 2, 3, 10. Muy bien. Un poquito de agüita. Nos falta hacer los movimientos hacia atrás con la bola viva, ¿ya? Mordisquito, cualquier frutita que tengan. Voy, preparación. Adelante, atrás, preparo. Uno. Atrás al medio, me separo. Dos. Atrás, me separo. Tres. Atrás, me separo. Cuatro. Atrás, me separo. Cinco. Voy a poner una sábana ahí colgada y le pueden pegar a la sábana. 6. La bola se queda ahí nomás. 6. Tienes que correrla bien nomás. 7. Ahí va. 8. Pego. Vamos, quedan 12 nomás. 9. 2 de esta. Y 2 de revés. 10. Voy, me acomodo, me separo. Pego. Ahora voy a la izquierda adelante, de costado, izquierda adelante de costado, lanzo atrás, me separo, uno, en el tercer bote pego, voy de costado, lanzo atrás, uno, dos, tres, pego, voy adelante, quedan ocho, lanzo atrás, uno, dos, tres, pego, ahí voy, adelante, lanzo atrás, por el lado izquierdo, uno, dos, tres, pego. Acá voy, quedan 5, lanzo atrás, a por el centro, para que mi cuerpo y mis pies rodeen la bola. Ahí rodeo la bola, 6,
6. Eso, la lanzo para atrás, hacia el lado derecho ligeramente, para que yo tenga tiempo de moverme y rodearla. 7. Ahí rodeo. 2, 3, 8. En el tercer bote pego para no volarme la cámara. 8. Ahí voy. 9. Pego. Y la última, ahí, de costado. 2, 3, pego. Ok. Muy bien. 20. Saltos en cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos a entrar a bajar las pulsaciones. Vamos a entrar a bajar las pulsaciones de poco a poco. Estirar. Eso, vamos a bajar poco a poco las pulsaciones, yendo adelante y atrás, ok. Poco a poco, ya voy bajando y voy oxigenando. Ya ahí dice que es moca. Voy relajando, voy recuperando mi ritmo de respiración y voy bajando mi nivel de pulsaciones. Voy bajando mi nivel de pulsaciones. 5. Eso es. 6. 7. Muy bien. 8. Vamos. 9 y 10. Eso, cierra camino nomás. Solamente camino y comienzo a girar. Ahí, tac. Tac. Retrocedo, giro. Retrocedo, giro. Ok. Avanzo, giro. Avanzo, giro. Retrocedo, giro, retrocedo, giro, avanzo, giro, avanzo, giro, avanzo, giro, avanzo, giro, retrocedo, giro, retrocedo, giro, retrocedo, giro, de adentro hacia afuera, retrocedo, giro, ahora, de adentro hacia afuera voy, ahora, ya, 1, 2, 3, 4, igual acá, de dentro hacia afuera, 1, 2, 3, 4, ahora de afuera hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 1, hacia atrás, perdón, eso, de dentro hacia afuera, tengo que ir para atrás. Eso es, última, después hacia adentro, 1, 2, 3, 4, ahora retrocedo de adentro hacia afuera, 2, 3 y 4, muy bien, comienzo mi soltura, comienzo mi soltura de brazos, 7, 8, 9, 10, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, soltamos atrás, 10 pataditas, 6, 7, 8, 9, 10, soltamos adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltamos atrás, 1, 2, 3, 4,
mano 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltamos adelante, soltando también las manos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ahí, comenzamos. A soltar un poco. Ahí, voy hacia adelante, estiro esta parte. Ahí vamos suave nomás. Eso, voy soltando poco a poco. Cada vez que van haciendo, van soltando. ¿Eh? Vas mejorando el stretching. Ahí vamos, estiramos. Ahí mejor, para poder bajar. Poniendo la pierna. Eso es, acá. Bajo, doblando la pierna. Se acabó la semana. Día del padre el domingo. Eso es. Muy bien. Tienes a los costados. Tienes a los costados. Bien acá. Tienes a los costados. Tiros en los costados, mientras vamos tirando, devorando los horarios, el profesor Eric Calle hace de lunes a viernes a las 11 de la mañana baile, él me precede, ya, con un engancho ahí, la transmisión, mismo radio capital igualito, al 2 y de ahí enredados, al toque, no, ya antes dicho, viene después, ya, vamos ahí soltando, muy bien, acá, ahí, enganchamos la transmisión de ahí. Los sábados a las 11 de la mañana, Isabel Vargas hace baile y ella también hace de lunes a viernes a las 7 de la noche, ¿ok? Isabel Vargas, 7 de la noche, de lunes a viernes baile y sábados hace a las 11 de la mañana, ¿ok? Eric Calle, el baile lo hace a las 11 de la mañana de lunes a viernes, usted tiene baile en el día dos veces. Y los sábados hace un taller Kids a las 3 de la tarde, Eric Carrier. La Indiana Perea hace funcional lunes, miércoles y viernes a las 5. César Perea, el maestro Tai Chi, hace lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. El profesor Roberto Llaga de Surdo Tobar. Preparación física martes y jueves, el Surdo Llaga, 6 de la tarde, martes y jueves. Y yo hago lunes, miércoles y viernes a mediodía. Porque si no, no se puede atar con la bulla y todo. Chao, ¿no? Agarré ese salario ahí por el tema de la bulla, ¿no? También. Ahí estiramos acá un poquito. Ahí. Talón de Aquiles. Pantorrillas. Talón de Aquiles, pantorrillas. Eso es. Un poquito del suelo. Vamos acá en el suelo. Ok, 90 grados primero, arriba, bajo y miro al lado opuesto. Miro al lado opuesto, estiro al lado opuesto. Con esta mano puedo bajar un poquito la pierna, la rodilla, para sentir más el stretching acá del glúteo, ¿ya? Estiramiento de espalda, baja y glúteo. Voy acá, levanto, doblo, estiro. Eso es. Ahí voy. Ahí doblo, acá 90 grados, bajo. Eso es. Doblo 90 grados, bajo. Con la rodilla doblada. Eso es. El 4 acá, agarro acá abajo, jalo hacia atrás. Doblo acá el 4 acá, agarro acá abajo, jalo hacia atrás. Estiro atrás ahí. Estiro atrás. Estiro adelante, ¿ok? Estiro adelante acá. Muy bien, poco a poco. Muy bien, listo. Estamos viernes, acá.
clase el viernes. De cardio creo que la clase número 12, ya puede ser, ¿eh? O 13. Ya, o sea, ya pasó un mes de clases online. Ha pasado rapidísimo. Y ya creo que el centro promotor abre la semana que viene. Ok, para los que quieren ya ir a pelotear, es uno con uno. Se puede jugar uno con uno. Y si quieres ir con un menor de edad, solamente puede ir el padre a jugar con el niño. Ok, solamente entran dos personas a jugar, nadie más. No hay un tercero. Ya en sencillo me parece que es igual. Y surco dos jugadores y creo que uno acompañante, ¿no? Pero ningún menor de edad, ningún menor de 14. Ok, entonces un saludo, Chicho, ¿qué tal? Por estar pasando. A ver, ¿alguien más que está conectado? Ana María, gracias por seguir las transmisiones y por mantenerse en forma. Pueden ir a jugar a la Liga de Surco, ¿eh? Uno contra uno, ahí ya van ahí a la reserva de canchas. Ok, listo, y ya la semana que viene abre el promotor. Ya, para los que tengan ahí, los que vienen Miraflores. Ok, chao, saludos a Terrazas, gracias a todos. Gracias a todos los profesores y nos vemos el lunes al mediodía. Ok, compartan la información, compartan el video, que la gente pueda moverse en su casa en horarios distintos al mediodía. Ya yo lo hago al mediodía porque es el horario, digamos, donde todo el mundo está despierto y uno puede hacer un poquito más de bulla acá en el departamento, pues, ¿no? Ok, nos vemos a todos. Arrivederci, feliz día del padre, el domingo a todos los papás. Chao.